De hecho, o sea, Will y Estelle, vosotros dos lo habéis visto, porque vosotros dos habéis vivido épocas en las cuales yo no paraba de hacer streaming y no salía prácticamente a la calle con mis colegas y tal. Y lo veis. O sea, veis que en las épocas estas que sí que salgo, y de hecho, contra más salgo, mejor me veis. Tengo el este de cuando salgo, llego por la tarde haciendo directo y estoy como. Y si a lo mejor estoy 2, 3 semanas sin salir, estoy como muermo, estoy como. Joder, tío. ¿Sabes? No, no paro de mirar la hora, en plan, ¿cuándo me voy? O sin más, hago roleplay que no tengo que mostrar la cara y que le den por culo y puedo tener una cara de mierda, pero tampoco lo vais a ver, ¿sabes? Yo por eso, no sé, he aprendido mucho a lo largo del tiempo. He aprendido por las malas, también te voy a decir. La gran mayoría de cosas las aprendí por las malas. También un poco por eso, por lo que mi reflexión siempre es muy parecida. En el sentido de. Aquí se enseña palos. ¿Te consideras social? Sí. Sí, sí, Will. Yo cuando salgo a la calle y estoy con el mood todavía del directo. O sea. Estoy como apagadillo, ¿no? Porque, claro, yo, por desgracia, aquí en Twitch no puedo decir todo lo que diría en una conversación normal. Y tú concretamente lo sabes porque contigo he hablado cosas muy serias. Y a lo mejor estoy en la calle, tío. Y al principio sí que estoy apagadillo, en plan, oh, no sé qué, no sé cuánto. Pero me voy animando. Me voy animando. Y a lo mejor digo, qué aburrimiento, tío. Me voy a ir a las 12. Y termino a las 7 de la mañana. En una ciudad totalmente distinta. Pasándomelo de putísima madre. Vuelvo aquí. Y ese día estoy como la mierda. Me veis ahí medio sopa. O me veis ahí con una mantita. Pero yo por dentro estoy diciendo, tío, que quiero hablar. Quiero que. Exploto. Sí, no, a ver, obviamente cuando algo te afecta, estás jodido. A ver, pero ahí ya eso es otro factor totalmente distinto, claro. Pero yo no tengo el mismo feeling todo el rato. Yo es que soy. Yo soy puro nervio. Soy puro nervio para las buenas y para las malas. Sí. Yo soy puro nervio para las buenas y para las malas, tío. Y eso me ha ganado muchas cosas buenas y muchísimas cosas malas. Porque no me callo, o sea, yo sí. Y eso vosotros lo sabéis, yo si me tengo que cagar en vuestra puta madre, es que me cago en vuestra puta madre. No tengo. No tengo este chip de decir, hostia, no debería decir esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si algo me molesta, yo no me lo voy a callar. Y tampoco voy a hacer el. Es que no sé yo si. De hecho, esto mismo es por lo que yo tenía un montón de problemas con la antigua administradora del Discord. Porque yo no me callo.
Ese punto te lo entiendo, Will. Hostia, me había rayado, tío. Y yo creo que eso que te pasa allí, si estuvieses aquí, no te pasaría. Porque tú... Yo que he hablado mucho contigo, tu mentalidad es muy... la que tenemos aquí en España. Respecto a hablar y estar con gente. Sí, por eso digo. O sea, su manera de hablar, ver las cosas y demás queda muy bien en un grupo español. Sí. Lo peor de todo es que os ha pasado a los dos lo mismo. Stelian estaba hablando antes y entonces se ha percatado de que estabas, Will. Te he dicho, hostia, no te había visto, perdón. Hola, Will. Y ahora pasa al revés. No, tío, el pobre Will que está con lo de los emotes. This is exactly what I need. Tiene que estar con la cabeza. Chale. No pilien. No pilien. Llévense bien. Y beban agüita. Bueno, este hombre es un mate. ¡No pilien! ¡Ah! Stelian, es verdad, tú puedes utilizar los emotes. Hay emotes nuevos. ¡Hay emotes nuevos! ¡Hay emotes! Y los que quedan por llegar, por cierto. Chan, chan, chan. Es que quería comprobarlo, tío. Quería comprobarlo. Y dije, guau, dime por favor que funciona. Así que se viene el lobo comunicándose a base de emotes. Otra vez. A ver, ¿qué es lo que me falta? El de potencia. Ahí está. Yo, ¿sabes lo que se me ha ocurrido, Will? A ver si te interesa. Porque solamente sería una corrección de color.
hacer al lobo más como el de las suscripciones cuando lleves un añito largo o dos añitos. Que es un lobo gris oscuro o tirando pa' negro. Para cada vez que sea rollo enfadado o rollo lágrima, que suelen ser azules, no se mezclen los colores. Lo he pensado antes y digo, a lo mejor. ¿Cómo podría quedar eso? O sea, porque este de suscriptor, ¿vale? Ahora mismo es con ese tono. Creo que si yo hablo, sale. Pero el lobo de la subtocha es un lobo negro. En plan, como un gris carbón, para que nos entendamos. No me acordaba del Juan Juanito Juan. Ya, por eso no negro. Claro, por eso te digo que no negro. Sino... Espérate. ¡Ah! Se me puso esto en ruso. Carbol no. Pues... Mira. Esto es gris carbón. Te lo paso por la oficina. Ya. Lo sé, Estel. Lo sé. De hecho, Will, contigo tenía que hablar yo. Porque el emote de la suscripción lo quiero modificar. Porque este lo hice. Mira. ¿Alguna vez os conté cómo hice yo los emblemas de suscripción? ¿Esa historia? ¿La he llegado a contar yo? Nunca he contado esa historia. Es una historia hiper triste. Es una historia hiper triste. Mira, espérate. Estará en la de... Cuando charlando, no, todavía no voy a... No, todavía no voy a ponerlo. Todavía no voy a ponerlo. Mira, sí, aquí es. Va. Mira, sinceramente, me da igual que se vea. Va a ser rápido esto, ¿eh? Voy a mirar que no se vea ningún dato importante.
Vale. Mira, pues me voy a esperar. Vale, a ver, aquí está. Sí. Dijo la semana que viene, dale chance. Vale, se ve, ¿verdad? Avisen. Sí, o sea, no pasa nada. Yo hago tiempo. Estelian ha leído cosas. Estelian ha visto cosas ya. De 8-4 son políticos. Suele pasar. He visto cosas. Ha visto cosas. Vale, ya está aquí. Te presento el cajón de mierda. Esta cuenta es mi cuenta fotográfica, ¿vale? Este drive es mi drive fotográfico. Aquí tengo una carpeta que está... aquí no vamos a remover la mierda, ¿vale? Pero esta carpeta la tengo guardada por cosas. Aunque cierta persona decidió quitarlo, ¿vale? Yo no voy a remover mierda aquí. Porque lo importante está en esta carpeta. Al final está trabajo, pero también está Twitch. ¿Vale? En Twitch hay acciones, bits, emojis y demás. Perfecto. Pero el nombre ya me doy cuenta, sí. De hecho, es un tema que ya hablamos en su momento. Aquí hay de todo. ¿Vale? Aquí hay de todo. De hecho, se portó muy bien porque no quitó nada. Se portó muy bien en ese aspecto. Miedo me da que haya tocado aquí, pero bueno. El caso es ese. Que se fue tocando todo, ¿vale? Sin más.